Hello, YouTube. Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video, este es el segundo video de ya el completo ya, porque están los tres sistemas operativos. Y lo cual lo que quiero aclarar con este video y así aclarar unos cuantos comentarios más de que por qué me corre mejor los juegos es posiblemente por el sistema operativo, ya que XP es un sistema operativo más sencillo y como dije en el primer video necesita menos RAM y menos procesador para correr los juegos como suele ser en Windows 7 y Windows 8. Pero quiero aclarar esto también, no dije en ningún momento que aquellos dos sistemas sean peores que este ni nada por el estilo, sino yo estoy hablando de una PC vieja. Muchos comentaron que ay, pero es que ya con XP no se puede jugar juegos de 2013 para adelante, tal. Es verdad, pero con coño de tu madre, batito interesado tú jugar un juego de 2013 si sabes que tu computadora no sirve. Por lo tanto, si vas a jugar este tipo de juegos que no son viejos, que digamos, pero con un LAN tremendo, ¿por qué no mejor usa XP? Porque este video también lo hago por muchos amigos que tengo que tienen una PC mala, se podría decir mala,
con una tarjeta gráfica de 64 y un procesador malísimo y tienen Windows 8. Yo digo, qué desperdicio. Y bueno, quería aclarar eso. Que, como dije, ¿qué coño en la madre? A mí me interesa un juego 2013 si sé que mi computadora no sirve. Al menos puedo jugar Modern Warfare 3 o cualquier otro juego, pero con una fluidez mejor. Como aclaré en el video, como dije, equipé, ni Windows 7 ni Windows 8 son malos, sino cuando tienes una PC de pocos recursos, lo mejor es Windows XP. Bueno, me volví un culo aquí, bueno, sería todo, y bueno, saludos y bueno, espero hayan entendido en el video. Saludos y bueno, gracias. Chao. The chic outfit and say.